El propio secretario general del partido líder llegó a la ciudad de Cobán para dar a conocer la integración de la familia Córdoba. Se sube a las filas del partido líder en su carácter de coordinador administrativo, ejecutivo o financiero del señor Machico Córdoba, o sea Tomás Córdoba, para que haga una unión con los diputados de Cobán y de esa manera ser más fuertes en este lugar. Uno de los diputados del partido comentó al respecto de la nueva incorporación. Y asimismo también con el apoyo de la familia también en todo el departamento, en el apoyo financiero, en el apoyo logístico, vamos a tener un mejor equipo para disputar estas elecciones que pienso que van a ser duras. Los Córdobas son conocidos empresarios del área, por lo que se les consultó sobre la decisión de incursionar en la política. Pues hoy por hoy nosotros ya hemos tomado la decisión de tomar este camino, esta lucha, y lo estamos haciendo porque queremos ver un cambio en nuestro Cobán y por qué no decir en nuestro departamento de Alta Verapaz. Hemos sido congruentes con lo que hemos sido como empresarios, como familia, y entonces queremos poner también al servicio de nuestra sociedad las bendiciones y por supuesto los conocimientos que Dios nos ha permitido tener. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Cobán, Alta Verapaz.